Ashley y Volkan no son nada. Ella es mi novia. ¿Cómo es posible? Por favor, dime que esto no es cierto. Esto no puede ser verdad. Esta es exactamente la verdad, mamá. Estamos juntos y realmente nos amamos. Burak, este no es ni el momento ni el lugar. Te pido que no hagas esto. No es así como quería que fuera, papá. Pero Chala está tan llena de odio que no le importa nada, ni siquiera la felicidad de su madre. Tú no tienes nada que hacer aquí. Ashley, será mejor que te vayas ahora mismo y dejes en paz a mi hijo Burak en este instante. Zelda, por favor, cálmate. Están llegando los invitados. No hagas una escena, por favor. No te preocupes, mamá. Ya nos vamos. ¡Burak! ¿A dónde crees que vas? ¡Burak! ¡Burak! ¡Nihat! ¿Puedes hacer algo? ¿Y qué esperas que haga? La ceremonia está a punto de comenzar. Te ruego que por favor te calmes. Estás tan relajado, Nihat. No puedo creer lo tranquilo que estás. Eres increíble. No estoy relajado. Trato de mantener la compostura. No quiero que hagamos una escena justo en el día especial de mi hermano. ¿Ok? Bien, los invitados están por llegar. Ahora te lo ruego, acompáñame. ¡Nihat! ¿De verdad? ¡Nihat! Hermano, ¿qué significa todo esto? Ashley y Burak, ¿me puedes explicar? Eda, ya te explicaré, ¿ok? Nadie parece ser sincero conmigo y decirme las cosas, pero cuando se trata de ustedes, hay que decirles todo. Eda, ya déjalo, hablaremos más tarde. ¡Burak, ¿qué hiciste? No pude callarme más, Ashley. No puedo más. Suficiente. Debimos haberlo dicho hace mucho tiempo. Y dime qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ahora qué va a pasar? No lo sé. Mamá no tiene la más mínima idea. Hablaremos con ella también. Se lo contaremos todo. Y ella lo aceptará. No tengo duda alguna. ¿De acuerdo? Ashley, Burak tiene razón. En algún momento tu mamá se iba a enterar. Ashley, confía en mí. Te juro que vamos a superar esto. ¿Está bien? Mamá va a matarme. Ashley, puedo ir contigo y servirte de apoyo. Esto es entre mamá y yo, Gonya. Primero déjame llevarte a casa. Ni hablar, Burak, tranquilo. Yo puedo irme sola a casa. Tú solo habla con ella tan pronto como puedas. Y por favor, háblame en cuanto puedas, ¿sí? Señor Burak, ¿qué sucedió? Chala volvió a jugarnos sucio. Tuvimos que revelarles a todos nuestra relación. Nos vamos a casa para explicarle a la señora Emily. Cielos, estoy seguro de que su mamá va a echar a Ashley y a la señora Emel. ¿Qué harán para evitarlo? No lo sabemos, Jalil. Lo vamos a superar. Que tengan suerte. Sí, dime, Jalil. Sukran, sucedió algo terrible. El señor Burak reveló la relación a su familia. ¿Qué? No puedo creerlo. Está en camino a casa. Le contarán todo a la señora Emel. Sukran, por favor, quédate con ella. Necesitará que estés. Está bien. Está bien, Jalil. No te preocupes. Oh. Ay, por Dios, qué tragedia. Oh, Ashley. Oh, Ashley. Oh, oh. Sukram. ¿Te acabas de ir? ¿Olvidaste algo? Cambié de opinión. No hay nadie en la casa. Pensé que podríamos charlar. ¿Te gustaría tomar un café o un té? Claro. ¿Tienes algún problema o algo? No, no, está todo bien. Thank you.
¿Usted, Elchin Tekchian, acepta tomar como esposo a Sinan Mazaroglu? ¿En los buenos y malos tiempos, en la enfermedad y en la salud, durante el resto de sus vidas? Acepto. ¿Usted, Sinan Mazaroglu, acepta tomar como esposa a Elchin Tekchian en los buenos y malos tiempos, en la enfermedad y la salud, durante toda la vida? Acepto. ¿Confirma haber sido testigo de esto? Confirmo. Ahora los declaro marido y mujer. Felicidad para toda su vida. Muchas felicidades. Felicitaciones. Que sean felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Amor, estaré a tu lado pase lo que pase. Nunca voy a dejarte sola. Vamos a afrontar todos los retos. Seremos felices, ya verás. Créeme, te amo mucho. Yo también te amo, Burak. Me imagino que es difícil, pero ya no podemos huir de esto, ¿bueno? Sí, lo sé. De acuerdo. ¿Estás lista? Estoy lista. Los bendigo. Les deseo toda una vida de felicidad. Muchas gracias. ¿Te encuentras bien, querida? Ay, tengo un terrible dolor de cabeza. No es nada importante. Está bien. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Deseo que siempre sean felices. Cariño. Gracias. Papá, felicidades. Gracias, hijo. A Burak no lo he visto. Ya debe estar cerca. Estará aquí pronto. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo en este momento. Te amo, hija. Yo también te amo a ti, papá. Felicitaciones, mamá. Gracias, hija. Felicitaciones. Te lo agradezco, Chala. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Ya volviste. Mamá, esto es urgente. Necesito hablar contigo. Thank you.
Ay, Nihat, ya no puedo esperar más tiempo. Me siento mal. Zelda, nosotros somos los anfitriones. No podemos dejar solos a Sinan y Elchin ahora. Este es su día más feliz. Te lo pido. Ah, tienes razón, pero ¿qué puedo hacer? Me estoy volviendo loca, Nihat. Te pido un poco más de paciencia. Por favor, yo sé que puedes. Chala, ¿sucede algún problema? Burak no está aquí y Zelda tiene una cara terrible. No pasa nada. ¿Qué puede pasar? Burak no quiere respirar el mismo aire que yo respiro. Zelda seguro está molesta por eso. Aparte de eso, todo está bien. Pues a mí no me parece que sea solo eso. Oh, mira, mi amigo está aquí. Déjame saludarlo. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué pasó? Burak les confesó a todos su amor por otra mujer. ¿Ese era tu verdadero plan? No, para nada. No es así. Dime, ¿qué sucedió? Lamento mucho haberte ocultado todo, pero no pude evitarlo. Traté de mantenerme alejada de todo esto, pero no funcionó. Mamá. Burak y yo somos pareja. Señor Emel, le aseguro que estoy muy enamorado de su hija. Lamentamos haberlo mantenido en secreto hasta ahora. De verdad lo sentimos. Señor Burak, ¿podría darnos un minuto para hablar? Bueno, la verdad no me esperaba que fuera tan valiente. Lo fue, Gani. Tu idea inútil no sirvió de nada. Al contrario, ahora todo está peor. Si Burak pudo ser capaz de dar semejante paso es porque jamás va a dejar a Asli. Creo que en parte lo hizo para no darle el gusto a Volkan. Debe haberse dejado llevar. Pero oye, esto puede ser bueno. Queda mucho por lo que luchar. No te preocupes. Asli recuperará el sentido cuando las echen de esa casa. Estoy muy feliz por eso. Pero la cosa es que ahora no tenemos nada que usar contra ellos. No seas ingenua, Chala. El hecho de que no tengamos nada no significa que ya no podamos torturarlos. Mamá, por favor, dime algo. ¿Cómo pudiste mentirme todo este tiempo? Sabías que yo estaría devastada. Y aún así hiciste esto. Es la primera vez en nuestras vidas que me engañas de esta manera. Estas personas nos trajeron a su casa, te dieron una beca. Y así pagas su confianza. Si los señores se enteran, ¿cómo voy a poder mirarlos a la cara? ¿Acaso ya lo saben? Voy a echarlas tan pronto regresemos a casa. Me avergüenzan. Me avergüenzan. Es lo que te había dicho, Nihat. Incluso se te ocurrió darle una beca para que estudiaran juntos. Zelda, por favor. Vamos, Emel no es mejor que la otra. ¿Y Emel qué tiene que ver con todo esto? Ay, ¿me dirás que no sabía qué estaba haciendo su hija? Está bien, está bien. Tienes razón. Pero Burak también es culpable, ¿no es así? Tal vez la chica fue quien se acercó a él, pero él pudo haberse mantenido al margen. Vamos, Zelda. Estamos suficientemente estresados. Cuando regresemos, te prometo que hablaré con la señora Emel. Les alquilaré una casa para que vivan y puedan irse.
Ah, genial. Ahora las vamos a ayudar a mudarse. ¿Qué quieres, que las eche a la calle? Puedo conseguirles un trabajo y una casa. Y con Burak también tengo que hablar. ¿Bien? Nihat, él no puede permanecer con esa muchacha. No pueden estar juntos. Tenemos que impedírselo. Está bien, Zelda. Se lo impediremos. Está bien, lo entiendo. Vamos a impedírselos. ¿Por eso me lo estás diciendo ahora? ¿Para que no lo escuchara de su boca? Emel, cálmate. ¿Cómo puedo estar calmada, Sukram? Mira todo lo que han hecho. ¿Y tú? Entonces tú también lo sabías. Emel, la verdad es que me enteré hace poco. ¿Por qué no me dijiste nada, Sukram? Debiste decírmelo. Lo sé, pero teníamos miedo de tu reacción. Y ni siquiera te importó. ¿No te importa meter a Sukram en un problema? ¿Y ahora qué haremos si la despiden por nuestra culpa? Hemos metido en problemas a estas personas. ¡Es que no tienes vergüenza! Tendremos que irnos de aquí. Señor Emel, supongo que se enteró de lo que hacía su hija. Tengo que admitir que fue realmente astuta. Ella logró atrapar a mi hijo. Señora Zelda, por favor, cuide lo que dice de mi hija. Ella no haría algo así a propósito. Zelda, la señora Emel no tenía idea de que esto sucedía. Así es. Acabo de enterarme. Me disculpo sinceramente. Vamos a empacar y nos iremos. No tiene por qué hacerlo. Pueden quedarse hasta que encuentren un nuevo lugar. Nihat, no quiero que permanezcan bajo nuestro techo estas cazadoras de oro. Mamá, cuidado con tus palabras. Burak, no le faltes al respeto a tu madre. Entonces que sea más respetuosa con Asli, papá. Ni siquiera la conoces. No permitiré que le hables de esa manera. Fui yo quien la buscó. Ella no es culpable de nada de lo que la acusas. Todo este tiempo no hizo más que insistir en que nuestra relación no estaba bien. Quien la convenció fui yo. Burak, ya... No eres tú mismo en este momento. No sabes de lo que estás hablando. Yo sé exactamente de lo que estoy hablando. Tampoco quería llegar hasta este punto. Pero tuve que hacerlo porque Chala no deja de demostrarnos odio con sus sucias jugadas, entiéndelo. Chala es una jovencita decente y agradable. Chala y juegos repugnantes. ¿Quién creería eso? Pues sí. Asli también tuvo que tolerarlos. Solo porque ella me ama. Ese diseño con el que Chala ganó el primer premio, que donó a la fundación para quedar bien, en realidad pertenecía a Asli. Ella se lo robó solamente para perjudicar a Asli. Elsin también lo sabe. Incluso trató de devolverle el dinero a Asli, pero ella se negó a aceptarlo en esa circunstancia. Como sea, no aprobaré esta relación bajo ninguna excusa. Quiero que se vayan ahora mismo, ¿entendido? Ahora. Mamá, ¿qué crees que estás haciendo? Ellas no van a ir a ninguna parte. Y si crees que voy a romper con ella, estás equivocada. Entonces, ¿planeas seguir saliendo con esta mujer? ¿Es eso? Señora Zelda, aunque Burak quiera seguir viendo a mi hija, no voy a permitirlo. No sé en qué estaba pensando, pero cruzó la línea. Les pido disculpas. Nos iremos de inmediato. Vamos. Zelda, todo esto es terrible. Y no debería ser así. Burak, te divertiste lo suficiente con esta chica. Es suficiente. No lo lleves más lejos. Mamá, Asli y yo nos amamos. ¿Lo entiendes? Estoy enamorado. Es mejor que lo vayas entendiendo. Thank you.
Mamá. Siento muchísimo que hayas tenido que pasar por esto. Por favor, perdóname. Todo esto pasó frente a tus ojos y me mentiste como si nada. Señora Zelda, no podría decírselo. Mire, el señor Burak y la señorita Ashley se aman de verdad. Sí. Halil, escúchame muy bien. No se moleste. Le daré mi renuncia. Señora, quiero pedirle disculpas en nombre de mi madre. Nunca me habían hecho pasar tanta vergüenza. Nunca me humillaron tanto. Ojalá la tierra me tragara ahora mismo. ¿No podía prever esto desde el comienzo? Definitivamente tiene toda la razón. No queríamos terminar así, pero por favor intente comprendernos. No tengo nada que entender. No hay manera de que esto funcione. Después de todo lo que pasó, no tenemos nada de qué hablar. Ahora váyase, para que hagamos las maletas. Nos iremos tan pronto sea posible. Señor Burak, permítame entregarle la llave. ¿La llave? ¿Por qué? Presenté la renuncia, señor. Deme su bendición. ¿Por qué renunciaste? ¿Mi madre te obligó a hacerlo? Es lo que se supone que haga, señor. Tengo que irme. Todo esto es mi culpa. No, no puedo aceptarlo. Esto ya fue demasiado lejos. Hablaré ahora con mi madre. Señor Burak, no, por favor. Cuando se acaba la confianza, todo se acaba. Ya no podría seguir trabajando. Para su madre nadie estaría bien. Y es por mi culpa que tendrás que irte. Hice lo que creía correcto, señor Burak. Te lo agradezco. Nunca voy a olvidar que nos ayudaste. Dame tus bendiciones también. Por supuesto. Nunca podré pagarte. No es nada. Por cierto, quisiera pedirte un favor más. Por supuesto. No dejes a Ashley y a su madre solas. Llévalas a uno de nuestros hoteles, aunque sea por una noche. No creo que la señora Emel vaya a aceptarlo, señor Burak. Les ofreceré mi casa. Yo vivo solo y hay mucho espacio. Puedo ir con uno de mis parientes. Está bien. Bueno, eso es incluso mejor. ¿Puedo pasar a hablar contigo? Voy a necesitar tu apoyo durante estos tiempos. Nunca voy a abandonar a Ashley. Ojalá su madre lo entienda. Con el tiempo todo mejorará. Está bien. Muchas gracias. Mi auto está en la parte delantera. Si quieres, puedes tomarlo. No es necesario. Vine aquí con mi propio auto, señor. Tenga. Le informaré sobre cualquier cosa que ocurra. Y llaman a mamá mentirosa. ¿Por qué se supone que armaron todo esto? Me engañaron como una pobre estúpida. Edda,
No queríamos llegar a este punto. Entonces, ¿cómo fue que empezó todo? Para ocultar su escapada de una noche. Chala tenía que creerse que Ashley y yo estábamos juntos. Y esa mentira la seguimos hasta ahora. Ashley resultó ser una gran actriz. Eda, tienes toda la razón de estar enojada conmigo y con Burak. Pero no con Ashley. Esta actitud contra ella no tiene sentido. Al final, ella me mintió tanto como ustedes. Eda, Ashley te dio apoyo en tus días malos. Escuchó todos tus problemas. Siempre se preocupó por ti. ¿Eso no te importa? La forma en que te valora es muy auténtica, Eda. No la juzgues por esto. Cariño, ¿te gustaría hacer algo más antes de irnos? Podemos pasar por casa, es que no encuentro mi pasaporte. Debería estar allá. Claro, no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Estás molesta? ¿Notaste lo incómoda que era la gente hoy? No puedo dejar de pensar en eso. Sí, me di cuenta. Algo pasó y no nos lo quieren decir. Y no me sentiré cómoda hasta saberlo. No te preocupes, hablaré con Volkan a ver si logro que me diga algo. Gracias, amor. Vamos, vamos ya. ¿Puedes llevar esto? Solo puedo llevar las pequeñas. Sukran, ¿tú estabas enterada de esto? No, señora Zelda. Acabo de enterarme. Confié en todos ustedes y miren lo que terminó todo. Sí, señora Zelda, usted tiene toda la razón. No tienes nada que ver con esto, Sukran. Con su permiso, señora. Hey, Chala, ¿por qué esa cara? Deberías estar feliz, ¿no te parece? Creo que nuestro plan salió mejor. Al menos esa chica Ashley tuvo que salir de la casa de Burak, ¿no? Solo si Burak permite que las echen a ambas. Burak no tiene las agallas de exigir más a sus padres. ¿Crees que su familia lo escucharía después de todo lo que pasó? Podría poner a su familia a elegir. ¿Quién? ¿Burak pondrá en jaque a su familia? Vamos, Chala, pensé que eras más inteligente. Burak es un incapaz sin apoyo de su padre. 3 días le voy a dar. Intentará sobrevivir valiéndose por sí solo. Después, volverá a casa con el rabo entre las piernas, porque es un cobarde y un incapaz. Espero que ese sea el caso, Gani. De acuerdo, ahora quita esa cara. Estás ensombreciendo nuestra gloria. Pensé que íbamos a celebrar y mírate cómo estás amargada. ¿Está bien? Estoy bien. Celebremos mañana, ¿de acuerdo? Quiero pasar el primer día con mis adorables hermanos. No quiero molestar a mamá. Ella no tiene idea de lo que pasó. ¿Quién sabe cómo reaccionará? Mañana, entonces. Señora Emel, ¿a dónde piensa ir? Puedo llevarlas yo mismo. ¿Ustedes tienen a dónde ir? No. Podemos quedarnos en un hotel. No he logrado pensar en nada con todo este lío. Señora Emel, no puede irse sin rumbo.
Escúcheme, por favor. Mi casa está disponible. Vivo solo y tengo espacio. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Yo puedo quedarme con algún pariente. No sería apropiado. Es una buena idea, Emil. Las invitaría a mi casa, pero ya sabes cómo está la situación por allá. Vamos, no se queden solas en hoteles, es peligroso. Vayan a su casa, al menos por esta noche, ¿eh? Pronto les buscaremos una casa donde vivir. ¿Qué piensas? Está bien, señor Halim. Ashley. Ashley, tranquila. Me haré cargo de todo. No te preocupes. Ashley. Nadie tiene el poder de separarnos. Tiene el poder de mantenernos separados. Eso acaba de decir Burak. Mira dónde estamos, Nihat. Criarlo tantos años y darle todo. Y ahora nos da la espalda por una chica. De hecho, esto es culpa mía. Nunca debí dejarla quedarse en mi casa. Tranquila, Zelda. Por favor, cálmate. Estás exagerando un poco. ¿Exagerando yo? Supongo que no estás al tanto de lo que está pasando, Nihat. Yo estoy consciente de todo, pero no puedes mirarlo de esa manera. Necesitas objetividad. Si actuaras de forma razonable y no fueras tan emocional, no te comportarías impulsivamente. Las echaste como si hubieran cometido un crimen. No tenías derecho. Ni Ashley ni su madre merecían el trato que les diste. ¿Y yo sí me merezco este trato tuyo? ¿Es un crimen desear lo mejor y buen futuro para ti? ¿Mejor según quién? Tú ni siquiera conoces un poco a Ashley, pero lo único que te preocupa es de dónde y de qué familia proviene. No te importa si es una persona de buen corazón, de buen comportamiento y honesta. ¡Ya basta! Esa mujer te ha cegado por completo. No puedes ver la realidad. Si hay alguien que no puede ver la realidad, eres tú, mamá. Tu orgullo y tu interés no te dejan ver. Suficiente, Burak. Te exijo silencio. Pase lo que pase, no dejaré que le hables así a tu madre. ¿Volcan? ¿Qué has hecho, Chala? ¿Eh? Dime.
No hay explicación ni excusa para lo que acabas de hacer. ¿Qué hay de lo que tú hiciste? Sabías todo desde el principio, pero te mantuviste callado. ¡Me mentiste! ¡Fuiste cómplice de Burak! Eres tan responsable como yo, incluso más. ¿Sabes de lo que hablo, Chala? ¿Por qué lo provocaste? Todos escucharon, todo el mundo lo sabe. ¿Ahora qué pasará? Zelda nunca les va a permitir estar juntos, Volkan. Parece que no la conocieras. Podrán luchar unos días, pero no les durará demasiado. Chala. Burak y Astley se aman. Así que no creas que es fácil. No estés tan segura de eso. Digamos que es una linda historia de amor. Pero en este mundo hay cosas mucho más importantes que el amor. Burak no sobrevive sin su auto y su tarjeta de crédito. Que se los quiten y veremos si en 3 días todavía la ama. ¿Y qué hay de Astley? ¿Cuánto tiempo crees que lo amará si no tiene dinero? Chala, así no es como piensas. No la confundas contigo. Ya veremos. Eres una persona despreciable, una mala hierba y una envidiosa. ¿Cómo pudiste actuar de esa manera sabiendo las consecuencias que esto tendría? No te metas, esto no es asunto tuyo. ¿Por qué no vuelves a tu habitación a llorar por tu madre? ¡Chala! ¡Más te vale cuidar tus palabras! Volkan, ¿qué pasa aquí? Chala, ¿qué pasa? ¿Puedes explicarnos? Burak está con Astley. Es decir, la chica que supuestamente era novia de mi hermano estaba en realidad con Burak. Chala ordenó el pastel de bodas en su pastelería específicamente. Para que ella fuera a la boda y hacerla pasar vergüenza delante de todo el mundo. Y sí que disfrutó el espectáculo. Chala. Todo eso es verdad. Claro que no, mamá. Edda está exagerando. ¿Estoy exagerando? Edda está diciendo la verdad. Chala quería vengarse de Astley desde que rompió con Burak. Por eso lo provocó, para que revelara su relación. Astley necesitaba que fuera un secreto. Y esperaba que Burak no dijera nada, al menos por ahora. Pero desafortunadamente, Burak confesó delante de todos que Astley es su novia. Estoy confundido. Pensé que Astley y Volkan estaban juntos desde hace tiempo. Chala, Burak es más importante que yo, que elegiste este día para vengarte. ¿Organizaste la fiesta solo por eso? Solo querías involucrarnos en tu juego. ¡Qué vergüenza! Tú me avergüenzas. Adelante, señora Emel. Bienvenidas. Astley, siéntate, por favor. Por favor, no se limiten. Siéntanse en casa. Gracias, señor Halil. Lamentamos molestarlo. ¿Tienen hambre? Les cocinaré algo ahora. ¿O puedo hacer un poco de té? No. No tenemos fuerzas para comer nada. Está bien. Hay comida en el refrigerador cuando quieran. Gracias. Señora Emel. Quizás no soy el adecuado para decir esto, pero ellos se aman de verdad. Por favor, podemos dejar el tema para después. Pero soy testigo. Astley hizo todo lo que pudo para mantenerse alejada de Burak, pero el corazón quiere lo que quiere. Está bien, tiene razón al reaccionar así, pero también hay que poner confianza en el corazón. Señor Halil, por favor, no hablemos del tema. Está bien. Ya podremos hablar luego. Ahora, por favor, discúlpenme. Yo siento mucho molestarlo. Estamos invadiendo su casa. Tranquila, me quedaré en casa de un familiar. Está bastante cerca. Mañana pasaré por aquí. Si llegan a necesitar algo, no duden en llamarme. Por supuesto. Halil. Gracias. De nada, Astley. Thank you.
¿Señor Burak? Amigo, ¿cómo va todo? Acabo de dejarlas en mi casa. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo debería hablar con la señora Emel? Bueno, ahora está todo muy reciente. Ni siquiera me permite hablar del tema. Mucho menos va a querer hablar con usted. Dele un poco más de tiempo. ¿Y Ashley cómo está? ¿Cómo cree que está? Muy triste. Perdieron su casa y el empleo de la señora Emel. Lo peor es que la señora ni siquiera quiere hablarle. Todo esto es mi culpa. Iba a salir a la luz de todos modos. Así tenía que ser. No nos demos más golpes de pecho. Deje pasar un tiempo y la señora Emel le permitirá hablar. De acuerdo. Está bien. Te lo agradezco mucho. Gracias a usted. Mamá, me disculpo sinceramente contigo. Yo te juro que no pensé que todo esto iba a terminar así. ¿Y cómo pensaste que terminaría algo así, Chala? Realmente ya no te conozco. Tu obsesión con Burak te ha afectado mucho. ¿Y cómo puedo no volverme loca? Burak me engañó con la hija de la mujer de servicio. Nada más y nada menos. Esa mujer se merece todo lo que he hecho. ¿Incluso robarle su diseño? Ahora lo veo todo muy claro. En eso también me mentiste, hija. Más allá de estar enojada, estoy desconsolada porque tu rabia superó tu amor por mí, Chala. Pudo haber sido peor. Pudiste arruinar la ceremonia. Lo sé, mamá, y ya te dije que lo siento. No quería llegar tan lejos. Ellos me hicieron mucho daño y eso me justifica. No podía dejar que se salieran con la suya. Te pido disculpas por molestarte. Lamento mucho que haya sido en tu fiesta, perdóname. Pero la rabia me sobrepasó. Esa mujer arruinó mi relación y mi futuro con Burak. No se lo puedo perdonar. Si tuviste que hacer todo esto, entonces Burak realmente nunca fue tuyo. Al menos podrías habérmelo contado. Me engañaste incluso a mí. Papá, ya te lo expliqué. Quien lo causó fue Burak. Yo no quería estar metido en esto, pero sé que fue un error haberlo ayudado. Hijo, al menos pudiste ser honesto conmigo. Ya tengo suficientes problemas en mi vida. ¿Hay algo que no me has dicho? Así es. Tu madre compró las acciones del exesposo de Elchin. ¿Qué? Está haciendo todo lo que está en su poder para dañarnos. ¿Te das cuenta? Elchin se enojará y será un verdadero problema cuando se entere. Ahora, tu madre es la socia de Elchin. No puedo imaginar lo que vendrá. ¿Qué es lo que planeas hacer? Aún no puedo decírselo a Elchin. No puedo dejar que esto destruya nuestra luna de miel. Después de que regresemos, intentaré encontrar una solución con tu tío. No puedo pensar en nada ahora mismo. Si quieres, puedo ir y hablar con mi tío. Tal vez pueda averiguar algo antes de que regreses. Está bien. Ya encontré mi pasaporte. ¿Podemos irnos? Vamos. ¿Mamá? No vas a irte así nada más, ¿verdad? No vas a regresar por un tiempo. No te vayas enojada. Me parece que es mucho mejor así. Quizás te ayude a considerar lo que has hecho y a ser más consciente de tus errores. ¿Mm? Vamos. Ay, Nihat, tu tranquilidad verdaderamente me vuelve loca. ¿Y qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quiero? Al menos quítale esa beca para que no puedan estudiar en el mismo lugar. Ay, es una ridiculez, Zelda. Estamos acostumbrados a ayudar a la gente. Fue otra buena acción. No podemos mezclar todo esto con la historia de amor de nuestro hijo. Está bien. Entonces Burak es quien no debería estudiar allí. Tienes que hacer algo. Ah, separarlos. ¿Y después qué? No funcionan las prohibiciones con Burak. Si intentamos separarlos, él se rebelará aún más y terminarán casándose. Ay, que el cielo lo prohíba, por favor. Nunca voy a permitir eso. Mira, Zelda. Antes tuve una experiencia como esta con Sinan. Y cuanto más le decíamos que no, más se empeñaba en no ver que Bashak no era la persona para él. Bashak, por supuesto, se hizo la víctima. Cuando finalmente se casaron, tuvo que alejarse de nosotros y vio quién era Bashak realmente.
¿Te suena familiar todo esto? ¿Mm? Entonces, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿deberíamos dejarlos? Nihat, es que esa chica no es buena opción para mi hijo. ¿No lo hará feliz? Todo lo que parece imposible es más atractivo. Más a la edad de esos muchachos. Actuar de esa manera solo hará que Burak desee más a Asli. Ella es una chica indefensa. Y Burak terminaría sintiendo no solo lástima, sino amor por ella. ¿Y qué haremos entonces, Nihat? Ya lo sé. Cancelaremos sus tarjetas de crédito y cerraremos sus cuentas bancarias. Veamos si ese amor perdura aunque Burak no tenga nada de dinero. ¿Esa es la solución que se te ocurrió? Escucha, Asli ha sido pobre toda su vida. Así no la desanimarás. Pero tengo una idea diferente. Tú, mientras tanto, no hables más con Burak del asunto. Está bien, hija. De acuerdo. Zelda, estoy bastante cansado. Hoy fue un día demasiado estresante. Está bien, hija. Dejaré de hablar del tema. Descansa un poco. Hola, Neshmi. ¿Cómo va todo? Aquí estoy, señor Nihat, vigilándolas, como ordenó. ¿Dónde están ahora? En casa de Jalil, el chofer de la señora Zelda. Muy bien, sigue observándolas. Y avísame de inmediato si salen de esa casa, en especial Asli. Por supuesto, señor Nihat. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda yalan dolan, püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Ahora estoy en tu cama. Quiero dormir con tu aroma. No estés triste. Te amo, Asli. Uçarsa aklımdan benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan.
Sukran, Burak no está en su habitación. Ni en la sala de estar. ¿Sabes dónde está? Tiene que estar aquí, señora. Su auto está en la entrada. Quizás esté en el jardín. Permítame ver. Iré yo misma. ¿Burak? ¿Pero qué es lo que haces ahí sentado? ¿Tampoco se me permite entrar aquí, mamá? Desconozco por completo a mi propio hijo. ¡Esto es increíble! ¡Mírate cómo estás por ella! ¿No entiendes lo que me pasa? ¿Vale la pena estar así por esa chica? Se ha llevado la paz de nuestra casa. Mi única paz se ha ido con Ashley. Mira lo que estás haciendo por esa pobre cazadora de oro. Es una vergüenza, Burak, ¿sabes? Ashley no es ninguna cazadora de oro. Si sigues, me iré de aquí. Mira, Burak, yo soy tu madre. Cuida tu lenguaje conmigo. Mejor cuida tu lenguaje con Ashley. ¿Burak? No. No puedo tener una conversación contigo, porque no te preocupas por mis sentimientos ni por mis deseos. Te importa muy poco si soy feliz o no. ¿Burak? 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 ¿A dónde vas? Nihat, Nihat, cariño. Ay, Burak se enojó y se marchó. ¿Qué hiciste, Zelda? Yo no le hice nada. Traté de hacerle entrar en razón, pero no me permite hablar mal de esa mujer. Zelda, malgasto mis palabras contigo. Todo lo que te digo te entra por un lado y te sale por el otro. Solo conseguirás que Ashley se aleje más de ti. Pero continúa. Bravo, tú sigue así. Te dije que me permitieras a mí hablar con él. ¿Se te olvidó? Lo vi muy triste sentado en la habitación de ella y perdí el control. Literalmente parece que estuviese de luto por ella. Zelda, estoy de acuerdo en que Ashley no es buena para Burak. Pero Burak cambió desde hace tiempo y no es casualidad. Burak es mejor persona y solo se enamoró de ella. Mi hijo no puede amar a una mujer así. Cuanto más actúes de esa manera, más pondrás a Burak en tu contra. Tanto que temo que vaya a cometer alguna estupidez. Zelda, esta es la misma situación que ya viví con Sinan. Eso fue una desgracia. No creo que vayan a atreverse a hacer tal estupidez. Eso no pasará jamás. Espero que no, Zelda. Realmente lo deseo. Y te lo repito por última vez. Te pido que no hables más con Burak, por favor. Está bien. Señora Emel, buenos días. Buenos días. Espero no molestarla. No. Les traje algo para desayunar. Hay que comer. Gracias, no debió molestarse. No, tranquila. ¿Durmió bien en la noche? Ojalá pudiera dormir bien después de todo lo que sucedió ayer. El pan está fresco y tibio. No lo deje enfriar. Es mejor así. ¿Cómo está Ashley? No lo sé. Aún no he hablado con ella. Señor Emel, Ashley está sufriendo con esto tanto como usted. ¿Puede una madre enfadarse con su hija tanto tiempo? Debió haberlo pensado mejor, señor Jalil. Mi honor quedó manchado gracias a sus acciones. Me dejó sin honor frente a quienes me pagaban un salario. Fue peor que ser despedida. Tuve que tragarme mi orgullo y mi honor. Señor Jalil, crié a Ashley con dificultades, pero ni una sola vez renuncié a mis valores. A veces estaba devastada, pero nunca me rendí, incluso hasta el día de ayer. Mi propia hija me hizo lo que otros no me hicieron. Si Omar estuviera vivo, tampoco habría aceptado nada de esto. Estoy segura de que ahora debe estar revolcándose en su tumba. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Porque así es como me siento, Ashley. Será mejor que las deje solas. No he hecho nada para avergonzarte. Ni a ti, ni a mi padre. Jamás haría algo así.
Todo lo que hice fue enamorarme. ¿Enamorarte, Ashley? ¿Enamorarte? Dime cuánto amas a ese hombre. ¿Tanto como para destruir así a tu madre? ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Sabes que eres lo único que no cambiaría por nada en el mundo? Pues desde aquí parece que ya hiciste eso, hija. Si fuera diferente, no habría pasado lo que pasó ayer. Ashley, te lo dije muchas veces, pero no me escuchaste. Me miraste a los ojos y me mentiste, sin remordimientos. ¿Es esto lo mucho que me valoras? Pero, mamá... ¡Tus peros no sirven de nada, Ashley! Sufrí tanto para darte lo mejor que pude en la vida. Solo Dios y yo lo sabemos. Pensé que tú también lo sabías, pero ni siquiera eres consciente de ello. Dices que no quieres causarme ningún sufrimiento. Si eso es cierto, debes tomar una decisión. O es él, o soy yo. Mamá, te lo ruego. Te lo ruego, no me hagas elegir entre Burak y mi amor por ti. Ashley, esta es mi última palabra. O renuncias a ese amor. Si eliges a Burak y a ese amor, no vuelvas a llamarme madre. ¿A ti también te decepcioné? ¿Te rompí el corazón? Ojalá estuvieras con nosotras. Realmente te necesitamos, papá. Te extraño mucho. No quiero perder a mamá. Pero te lo prometo. No volveré a permitirme hacerle daño. Te quiero. Tenemos que buscar dónde vivir. Nuestros muebles están en casa del señor Nihat. Señora Emel, puede quedarse aquí todo el tiempo que desee. Incluso podríamos traer los muebles. Le agradezco, señor Jalil. Necesitamos poner nuestras vidas en orden. No debí permitir que viviéramos allá. Esto nos hizo pedazos. Mamá, me disculpo sinceramente. No hay nada más valioso que tú en mi vida. Nunca volveré a romper tu corazón. Por favor, perdóname. Tomaste una decisión. Puedo perdonarte con una sola condición: que nunca vuelvas a ver a ese hombre. Nunca vuelvas a mentirme así. Te lo prometo, mamá. Si se mantienen firmes como madre e hija, pueden superar cualquier obstáculo. Bueno, discúlpenme, por favor. ¿Van a necesitar algo más? Yo también tengo que irme. Voy a la pastelería. Gracias, Jalil. Ya hiciste mucho por nosotras.
Te lo prometí, mamá. Está bien, hija. Muy bien, Ashley, vamos. De acuerdo, vamos. Dime. Acaban de salir, señor Nihat. Continúa vigilándola, Nechmi. Quiero saber cada paso que da. De acuerdo. Continuaré observándola. De acuerdo. Ay, estoy tan ansiosa. Quisiera saber cómo les fue. Llámalos y pregúntales. ¡Qué gran idea! Llama y pregunta cómo le está yendo a tu primo. Eres tan absurdo a veces. Te contaré lo que pasó. Mi tía ya echó a Ashley y a su madre de la casa. Burak se puso histérico. Y su amor por Ashley solo creció aún más. ¡Ay, pero qué ridículo! Que no te extrañe si Burak aparece con la idea de querer casarse con Ashley. Me estás diciendo todo esto para volverme loca, ¿verdad? No. Estoy hablando de las consecuencias de tus tonterías. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya me voy. ¿A dónde? A verme con mamá. Si van a encontrarse, supongo que ya resolvieron sus diferencias. Así es. Supongo que te dijo por qué nunca antes te contactó. ¿Cuál fue la razón? Tengo curiosidad. Eda, no llegues tarde. Yo iré a casa de mi tío. Quiero averiguar cómo anda todo con Burak. De acuerdo, hermano. Volcán, ¿de verdad sabes por qué tu madre no los contactó durante todo este tiempo? Esto no es asunto tuyo, Chala. No puedes entender que alguien se preocupe. ¿Está bien? No me preocupo más por ti, Volcán. Ashley, rechazar sus llamadas no resolverá nada. Deberías informarle tu decisión. Lo sé, Halil. Escucha, estamos cerca de la pastelería. Puedo bajarme aquí. Está bien. Hola. Ashley, al fin. Estaba muy preocupado porque no contestabas. ¿Estás bien? Sí, tranquilo. Pero no suenas tan bien como dices. ¿Sucede algo? ¿No es suficiente lo que pasó, Burak? Sí, amor. Tienes razón, pero todo va a estar bien, créeme. Nada de esto va a estar bien. Lastimamos a mucha gente. Será mejor que rompamos. ¿Qué? ¿Cómo que rompamos? Ashley, no digas tonterías. Está bien, todos están tensos, pero si somos fuertes y estamos juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Tengo cosas más importantes que atender ahora, Burak. Necesito recuperar la confianza de mi madre. Por eso es lo mejor para nosotros. Adiós. Ashley, no puedo perderte. Tengo que hacer algo.
responde. Estoy muy preocupada por ella. ¿Qué te sucede? Burak y yo terminamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que terminaron? No podía ser de otra forma. Las cosas solo iban a empeorar. No lo puedo creer. La señora Zelda nos humilló y nos echó de su casa. Estamos quedándonos en casa de Jalil. Entonces tu madre también lo sabe. Sí, Gonya. Perdimos nuestra casa y nuestro trabajo. Lo peor es que decepcioné a mi madre. Tuve que terminar la relación para que ella pudiera perdonarme. Juré que no voy a volver a ver a Burak nunca más. Renuncié a Burak por mi madre. Ay, amiga querida, no te preocupes, todo se va a arreglar. Amo a Burak como nunca. ¿Cómo voy a olvidarlo? Disfruta de tu comida, Chala. Voy a salir. ¿Vas a ir a casa de tu tío? Sí. Bueno. Pero cuando sepas lo que pasó, me llamarás y me contarás al respecto, ¿verdad? Chala, rompiste nuestro trato al revelar la identidad de Ashley. Ya no esperes nada de mí. Estoy completamente en desacuerdo. Oh, supongo que no quieres que Burak sepa que estás enamorado del amor de su vida, ¿no es así? Chala, no te atrevas a meterte conmigo. Yo no soy ni Burak ni Kani. ¿Entiendes? ¿No soportas ni una broma, Volcán? ¡Oh, cariño mío! ¡Bienvenida! Gracias. Siéntate. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Muy bien. ¿Cómo estuvo la ceremonia? Bueno, no puedo decir que estuvo genial. ¿Por qué? ¿Cómo que no? Tuvimos una pequeña crisis. Chala no pudo soportar que Burak haya terminado con ella, así que hizo una escena. Pensábamos que Ashley era la novia de mi hermano, pero resulta que era la novia de Burak. No es posible. ¿Volcán estaba saliendo con alguien? Sí. Pero es más complicado. Déjame contarte desde el principio. Ojalá no hubiera terminado con Burak. ¿Qué podemos hacer, Ardam? Para Ashley, su madre lo es todo. Ella no tiene a nadie más. La señora Emel es una mujer muy orgullosa. Es difícil que aceptar algo como eso. Y Burak tiene una familia que no es nada fácil. Ahora Ashley y Burak tienen que sufrir por eso. Sí. Creo que ella es la que más sufre, Ardam. Su madre perdió su trabajo y ahora están sin hogar. No tienen ni siquiera dónde vivir. Necesitamos buscar urgentemente un lugar para ellas. Sí, pero ¿cómo? Bueno, todavía me queda algo de dinero. También ganaremos dinero con los proyectos de Ashley. Lo resolveremos de alguna manera. Lo resolveremos, ¿verdad, Ardam? Por supuesto que sí. Ashley es nuestra amiga, es nuestra hermana. Y Burak es mi hermano. Ay, cariño mío. Estoy tan feliz de tenerte. Thank you.
¿Le gustaría comer algo más, señora? ¿Esa pulsera es tuya, Sucren? ¿Por qué no me lo dijiste? Señora, le advertí a Ashley muchas veces. Incluso le dije que se fuera de aquí, pero no pude hacer nada. Sinceramente me disculpo. Créame, yo no estaba de acuerdo con esto. No debería tener ninguna consideración contigo. Pero no podía saber que las personas a las que defendías resultarían así. Tiene razón, señora. Estaré de acuerdo con cualquier decisión que tome. No voy a tomar ninguna decisión, Sucren. Por favor, vuelve a tu trabajo. Si tuviera un reemplazo, inmediatamente me despediría. Pero qué locura. Burak utilizó a tu hermano para protegerse a sí mismo. ¿Y cómo era de esperarse? Al final todo salió a la luz. Siempre es la misma historia. Mi hermano cubre a Burak constantemente, pero esta vez me mintió a mí también. Ashley de verdad me gustaba. Y ahora no sé cómo haré para volver a confiar en ella. Aparentemente se vio obligada a hacerlo, Eda. Puede que tengas razón. Seguro le tenía miedo a mi tía. Su madre era la cocinera de la casa. Supongo que ellas ya no viven allí. Mi tía debe haberlas echado. No es extraño. A tu tía le encanta categorizar a las personas. En el pasado pensaba que yo no era apropiada para tu padre e hizo todo lo posible para separarnos. Pero la justicia es divina. Finalmente el karma se manifestó y le sucedió lo que tanto temió siempre. Eda, cariño, no quiero vivir del pasado. Y tampoco hablar mal de tu tía. Estoy segura de que trataba de proteger a tu padre. Así como ahora solo está tratando de proteger a Burak. Solo quiere que él no cometa un error. No, está todo bien. Realmente entiendo lo que dices. Pasaste por tiempos difíciles. Ashley no tomó la mejor decisión, pero trato de entender. Es muy buena persona. Ella estuvo ahí siempre que yo tenía un problema. Siempre me apoyó. Fue mi guía. Ya ves, es una buena persona. Pero solo porque es pobre, algunos la han excluido injustamente. Querida, debes escuchar siempre a tu corazón. Si ella es tu amiga, debes apoyarla en este momento difícil. Tienes toda la razón. Ashley debería haber sido la novia de mi hermano. Me entristece haberme enojado tanto con ella. En realidad no tiene la culpa de nada. Seguro tu hermano encontrará a alguien que te va a agradar a ti también. Además de este matrimonio de mi padre, si mi hermano toma una decisión tan absurda, no voy a poder soportarlo. Estoy segura de que tu hermano tomará la decisión correcta. Eda, cariño, discúlpame, pero ya tengo que irme. Bueno, está bien. Igual que Dane encontrarme con unos amigos hoy. Perfecto. Nos vamos juntas. Disculpe. Así que la liberaron hace 4 meses. Ya veo. Ok, quiero que averigües todo sobre ella. Espero noticias. Adelante, señor Volkan. Bienvenido, querido. Hola, tía Zelda. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo crees, Volkan? ¿Por qué no nos dijiste nada? Todo sucedió en nuestras narices. Mira, tía. Le advertí a Burak una y otra vez. También traté de advertirte a ti. Pero si acudía a ti y te lo decía, Burak no iba a volver a hablarme. Está bien, Volkan, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Burak no me escucha. No me escucha ni a mí ni a tu tío. Estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda. No quiero que mi primo cometa el mismo error que mi padre. No siento que Ashley sea la indicada para él. Y tienes la razón. Pero hay una sola persona que no lo entiende, y es Burak. No entiende por qué no lo aceptamos. Nos desafió a todos por esa mujer. Él va a comprenderlo en algún momento. No te preocupes. Me mantendré a su lado y te avisaré si pasa algo. Muchas gracias, querido. ¿Y tu padre y Elchin se encuentran bien? Está bien, todo bien. Me alegra. Su ceremonia casi se arruinó con todo esto. Bienvenido, Volkan. Gracias, tío. ¿Cómo estás?
Escuché que hablabas de la ceremonia. Espero que no haya empeorado cuando nos fuimos. Se enteraron de lo que pasó, pero no hicieron comentarios. Lamento mucho que ocurriera precisamente en un día de tanta importancia. Lo siento mucho. Tío, escucha. Esto no tiene nada que ver. Pero el verdadero problema será cuando regresen. ¿Cómo dices? Es por esa mujer. ¿Quién? ¿Bashak? Ella compró las acciones de Mel's Cosmetics. ¿Qué diablos? ¿Cómo es eso posible? El padre de Chala era el socio de Elchin. Se las vendió a ella. Eso no puede ser cierto. No puedo creerlo. Ah, pero si Nami y Elchin ya lo saben. Papá ya está enterado. Se lo dirá a Elchin después de su luna de miel. De igual forma lo sabrá de inmediato al volver a su oficina. Esta mujer es capaz de hacer lo que sea para fastidiarnos. Cualquier cosa que esté en su poder. Si Sinan permite que afecte su matrimonio. Ay, por favor, Nihat, cálmate, ¿sí? Esa mujer atenta contra tu salud. Sí, tío, mantén la calma. Vamos a resolverlo. Si quieren, yo hablo con ella. Sí, eso no va a ser necesario, querido Volcan. Seguramente compró barato y ahora querrá vender más caro. El dinero es lo único que le importa. Ojalá tengas razón. Ay, Elchin. Elchin va a enloquecer cuando lo sepa. Ay, no lo va a soportar. Tengo que irme ahora. Volcan. Oye, necesito pedirte un favor. No dejes a Burak solo en este momento. Sé que tuvo una pelea con Kani. Vino a casa el otro día. ¿Tú sabes por qué la hostilidad entre ambos? En realidad no lo sé. Ellos eran muy buenos amigos. De pronto parece que se detestan. Solo ten cuidado con eso, ¿de acuerdo? Debo saber qué pasó. Por cierto, ¿averiguaste algo acerca de la prisión? ¿La prisión? Ah, sí. Bashak no estuvo en prisión. En eso también mintió. No me sorprende nada. Bueno, tío, ya me voy. De acuerdo. Nos vemos. Ya ni siquiera puedo confiar en mi tío. Si hay una mentira, también hay un secreto. Ashley, encontramos algunas casas que podrían gustarte. ¿Te gustaría verlas mañana? No tenemos dinero para una casa. Sí puedes, Ashley. Con esto podrás. Jamás Gonja no podría aceptar esto. Además, ya perdieron bastante dinero. Ay, por favor, no seas ridícula, Ashley. No perdimos nada, ¿verdad, Ardam? Nuestro primer anticipo cubrió los costos. Tus esfuerzos no se fueron por el desagüe. ¿Sabes cuántos pedidos llegaron gracias a ti? Y ni siquiera ganaste un centavo. Al menos acepta esto. La señora Emel también se alegrará. Vemos las casas mañana. Y si te gusta alguna, Ardam buscará una camioneta. Podemos mudarlas en un día. Sí, es muy fácil, Ashley. Por favor, acéptalo. ¿Pones mucha energía aquí? Esta tienda es de todos. Te mereces todo ese dinero. Es cierto, Ashley. ¿Quién nos ha apoyado más que tú? Nadie. Tómalo, por favor. Está bien. Lo tomaré. Pero como préstamo. Ay, está bien, está bien. Gracias, Gonja. Ardam, muchísimas gracias. Hola. Perdón, ¿llegó en un mal momento? No, nunca es mal momento. Tome asiento, por favor. Bienvenida, siéntese. Muchas gracias. Ah, tengo excelentes noticias para ustedes. ¿De verdad? Claro. Estoy muy contenta con los resultados. Y de ahora en adelante, solo voy a trabajar con ustedes. Vaya, muchas gracias, de verdad. Además de eso, tengo una oferta de trabajo para ti. ¿Qué? ¿Una oferta? ¿Cómo oyes? Ahora soy socia de una empresa y quiero que seas mi empleada. Realizarías diseños para algunas empresas importantes. El concepto lo elegiríamos juntas
y tú le darías vida a lo que hagamos. Yo no sé si puedo hacerlo. Lo único que he estado diseñando son pasteles y galletas y esas cosas. Ashley, confío en tu trabajo. Eres muy talentosa. Serán conceptos de boda y cumpleaños. Diseñarás cosas como logotipos para las firmas. Creo que no será algo muy difícil para ti. No estoy segura. Tengo que estudiar y no puedo dejar la pastelería. No tienes que trabajar a tiempo completo. Puedes trabajar por las tardes. De esa manera, ganarás mucho dinero en poco tiempo. Quiero que seas mi mano derecha. Tendrás un buen salario y una comisión por cada diseño. Trabajaremos juntas y nos beneficiaremos. ¿Mm? ¿Y bien qué dices? Está bien, cuente conmigo. Buena decisión. Estoy feliz. Verás que tendremos mucho éxito juntas. Eso espero. Espero de verdad no decepcionarla. Bien, entonces, arreglaremos el contrato pronto. Déjame gestionarlo, ¿está bien? Está bien, de acuerdo. Perfecto. Voy a ocuparme del procedimiento y pasaré mañana. De acuerdo. La acompaño a la puerta. Hasta pronto. Adiós, nos vemos. Será genial para las dos. Muchas gracias. Oh. Hasta pronto. ¡Ay, Ashley! ¡No puedo creerlo! Hola. Quiero que le busques una casa a Ashley cerca de la pastelería. Sí, para mañana. Muy bien. Bienvenida. No pasaré más trabajo, Gonya. Trabajaré y ganaré mucho dinero para mí y para mi madre. ¿Puedes hacer eso y más? Sí, puedo hacerlo. Mira, todo lo que pasamos, solo porque no tenemos dinero. Mi mamá sufrió las consecuencias de todo. Perdimos nuestra casa y trabajos. Todo sería diferente con dinero. No digas eso, Ashley. Voy a cambiar nuestra situación, Gonya. Voy a trabajar duro y ganaré mucho dinero. Nunca necesitaremos el dinero o la casa de nadie más. Vamos, has logrado muchísimas cosas importantes. De ahora en adelante, todo irá mucho mejor. Eso espero, Gonya. Bienvenida, hija. Gracias, mamá. Siéntate. Tengo muy buenas noticias. ¿Y este dinero, hija? Para poder mudarnos. Me lo gané haciendo mis diseños. Me adelantaron un poco. Es uno de mis pagos. No me estás mintiendo, ¿cierto? Te dije que no volvería a mentirte. Bueno, tal vez ya no confíes en mí, pero tienes que recordar que solamente te mentí una vez y fue por nuestro bien. Ojalá nunca más vuelvas a decepcionarme. No voy a hacerlo. Gonya encontró casas alrededor de la pastelería. Podemos verlas y si nos gusta alguna, podremos alquilarla. Oh, sería increíble. Y tengo una buena noticia. ¿Qué cosa? Tengo trabajo. Muchas gracias por venir esta noche. De nada, Burak. ¿Cómo estás? Perdiendo la cabeza. No sé qué es lo que debo hacer. Ashley me dijo que quiere romper conmigo. Ni siquiera quiere hablarme. Oí decírselo a la señora Emel. Ashley no puede decirle que no a su madre. Pero hay que admitir que en gran parte tiene razón. Emel está devastada por todo. Es una mujer con mucho orgullo. Mi mamá hizo muy mal. Definitivamente tienen razón. Pero es mi familia y estoy atrapado. En eso tienes la razón. Hasta que tu familia apruebe esta relación, sería mejor que te mantengas alejado de Ashley.
Yo no puedo estar lejos de Ashley. De alguna manera, de alguna forma haré que la acepten. Eso te lo prometo. Realmente quiero que ustedes sean felices. Haré todo lo que esté en mis manos por ustedes. Intentaré hablar con Emel cuando me lo permita. Te lo agradecería. En serio necesito tu ayuda. Ashley, espero que este trabajo sea bueno para ti. Ojalá, mamá. Voy a hacerlo bien. Ya lo verás. ¿Y qué pasará con tus estudios? Sabes las ganas que tengo de estudiar, mamá. Pero no puedo aceptar la beca. Y ya no la voy a necesitar. Si es necesario, trabajaré día y noche para graduarme. Te haré sentir orgullosa. Olvidarás todo lo que ha pasado últimamente. Hija, yo solo quiero que seas feliz. Tal vez aún estés enojada conmigo y pienses que no te entiendo en absoluto, pero te comprendo. Hija, el amor es tan doloroso como bello. Es una carga. Sí lo es. Duele mucho. Es una carga pesada. Mamá, pero todo eso se acabó. Nadie va a volver a tratarnos así. ¿Terminaste de comer? Limpiaré la mesa. Tú ve a estudiar. Está bien, mamá. ¿Te gustaría tomar un café? No tardaremos mucho. De acuerdo. Debo atender esta llamada. Adelántate, te alcanzo. Ok. Entonces, primo, ¿cuál es tu plan? ¿Vas a ver a Ashley? No, no hay ningún plan. ¿Hay algún problema? Sí, está triste y tensa, naturalmente. Es normal. Ahora su vida está patas arriba. La mía también. No es para nada fácil. No quiero volver a casa. Debería poder elegir a mi amor. Mi felicidad es importante, Volcán. Sí, lo es. Pero tu madre cree que Ashley no es buena para ti. ¿Y Chala lo es? El problema no es ese, Volcán. El problema es el dinero. Si Ashley fuera de una familia rica, mi madre no reaccionaría así. Saber eso me entristece y me aleja mucho más de mi familia. Vamos, no digas eso, Burak. Discúlpame, así es como me siento. Está bien. Vayamos a la cafetería. Tomémonos algo. Vamos. Siéntate, hermosa. Ashley, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien.
Escuché que te quedaste sin casa. Lástima, qué tristeza. ¿Vale tanto tu amor? Déjame decirte algo. Estamos viviendo en la casa de Volcan. Si quieres, podemos contratar a tu mamá como cocinera. Claro, si no intentas seducir a Volcan también. Ahora sí te excediste. ¡Suéltame ahora mismo! Ya déjala en paz. Mejor lárgate de aquí. Voy a matarte. Si esa es toda tu fuerza, te va a costar. Tú y ella se mantendrán alejados de Ashley. ¿Lo entiendes? Agradece ser mujer, porque si no te haría pedazos. Ashley, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué tiene que ver contigo esa gente? Esa mujer era la ex de mi novio. Uy, ¿y ese tipo era el nuevo novio de ella? No, es alguien que odia a Burak. Ashley. ¿Estás bien? Estoy bien. Lo siento mucho. Todo es mi culpa. Banu, gracias por haberme defendido. Tranquila. Pero si la vuelvo a ver por aquí, no voy a ser tan paciente. Soy alérgica a ese tipo de personas. Tú también lo hiciste bien. Esa bofetada fue fuerte. Se lo merecía. Tengo clase. Nos vemos luego. También iré. Tenemos que hablar. Yo también me voy. Adiós. Bien, nos vemos. Ashley, ¿podemos hablarlo? No, Burak. No quiero perderme la clase. Ashley. ¿Estás mejor? Sí, gracias. Por favor, hablemos. Debo irme, Burak. Está bien, vayamos juntos. No insistas, Burak. Ashley. Suelta mi brazo. ¿Eso es todo? ¿Es fácil para ti? No es nada fácil. Pero esto es lo mejor para nosotros. ¿Según quién? Solo hay una verdad para mí, y eres tú. ¿No ves cuánto me cambiaste? Gracias a ti soy mejor. Soy alguien completamente distinto. Soy feliz. Eres lo mejor que me pudo pasar. Hiciste una promesa. Prometiste estar conmigo pase lo que pase. ¿Recuerdas nuestro primer beso? ¿Lo que me dijiste justo antes? No quiero dejar de creer en los cuentos de hadas. No hagas promesas que no puedas cumplir. Te dije que pase lo que pase, incluso si el mundo entero se opone, voy a seguir diciendo lo mismo. Vamos, Ashley. No nos pierdas. Te amo tanto. No quiero dejarte ir. No es tan simple, Burak. Lo siento mucho. No voy a renunciar a ti, Ashley. Mi familia y tu madre verán mucho lo que te amo. Chala. Amarra bien a tu perro. Porque si no lo haces, yo les daré una lección a ambos. ¿Entendiste? Última vez. ¿Cuál es tu relación con esta gente? Burak es mi primo.
Chala es mi hermanastra. Entonces, la chica a la que Ashley abofeteó es tu hermanastra y el novio de Ashley es tu primo. Es complicado. Gani también me detesta por Burak. Ya veo. ¿Cómo conociste a Ashley? De una clase en común. Desde el primer día. Ella es genial. Ashley es buena, pero quieren molestarla. Por favor, ten cuidado. Tranquilo. Siempre llevo una lima de uñas afilada. Nadie más te amenaza hoy. Bueno, te veo otro día. No puedo creer que te hayas atrevido a hacer esto, Bashak. Maldita sea. Maldita sea. Bienvenido, hermano mío. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Burak? Debes estar devastado. Sí. Supongo que escuchaste lo que pasó. Ashley me dejó. Tenía que hacerlo, Burak. La señora Mel es muy orgullosa. Ella nunca probaría su relación. Tu familia las trató como un trapo. Ashley sabía que eso pasaría y te lo advirtió. Por eso trató de mantenerse alejada de ti. Estoy enamorado de Ashley, Gonya. No es solo una ilusión de un par de días. Bueno, tendrás que demostrarles eso a todos. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Creen que la señora Emel nos perdonaría si le demuestro quién soy yo? Debes intentarlo. Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Le propondré matrimonio a Ashley. ¿Qué? Entonces tienes que hacer la gran boda, hermano. Esto va a ser un gran acontecimiento. Ya no puedo esperar. Tú puedes, pero no sé si sea una buena idea porque hay muchas cosas que organizar. Sabes, una boda no es cualquier cosa. No se puede tomar a la ligera, hermano. Bueno, muchachos, está bien. Primero tengo que proponerle matrimonio, que ella lo acepte y luego hablamos del resto. Definitivamente aceptará. Es lógico. ¿Por qué no? Después de todo, todas las mujeres sueñan con casarse, especialmente con un hombre como tú. Ella obviamente dirá que sí quiere casarse. Estoy seguro. Propónmelo. Te diré que sí. Ashley definitivamente dirá que sí. Espera un minuto. No estés tan seguro. ¿Por qué crees que va a saltar con un sí? Tal vez no diga que sí. Tal vez te pida algo de tiempo. Tal vez lo considere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Gonya? ¿Pasó algo para que digas eso? ¿Qué diablos pasa, Gonya? Sí, ¿qué diablos dices, cariño? ¿Crees que vaya a decir que no? De ninguna manera, ella dirá que sí. No estoy diciendo eso. Quizás entre en pánico. Quizás diga que no puede casarse sin la aprobación de su madre. Hay más motivos. Quizás no deberías tomar decisiones en el calor del momento, Burak. Exactamente. Estoy pensando en proponerle en el calor del momento. Ya sea que mi familia o la madre de Ashley lo aprueben o no, quiero casarme con ella, ¿sí? Quiero que todos vean cuán serio quiero estar con ella. Exactamente. Escucha, hermano. ¿Qué quieres? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Gonya, ¿vas a ayudarme también? ¡Cuenta conmigo! ¡Súper! Creo que la cocina de aquí es perfecta para proponérselo. Ella no sospechará nada. Y es un lugar especial para nosotros. Correcto. La cocina es perfecta, pero ¿necesitamos velas? ¿Debería haber velas? Un ambiente romántico. Cuando dices propuesta, pienso en velas. Son imprescindibles, luego. Está bien. Tranquilos, muchachos. Muy bien. Solo deben relajarse un poco. Respiren hondo. Tenemos mucho que hacer. ¿Cuándo planeas proponerle? ¿Cuándo? Esta noche. ¿Sí? Esta noche. Por favor, llama a Ashley y dile que tienes un pedido urgente, ¿de acuerdo? Dile que tiene que entregarse mañana, que es muy urgente. Exacto. De acuerdo. ¿Pastel? ¿Pastel? Entonces el pastel no debe faltar, ¿el pastel? Podemos hacerlos una pastelería, pero creo que la música romántica también es importante. Arreglemos eso también, en segundo plano. Pero el pastel, ¿cuál va a ser el sabor? Esto es importante, todo es importante. Aparte del sabor, debería tener corazones. Oh, Sukram. ¿Cómo hiciste para venir hasta aquí? Le dije a la señora Zelda que iría al médico. Estoy sorprendida de verte. ¿Y Jalil no está? No se está quedando aquí. Está en casa de un pariente. A veces pasa a ver si necesitamos algo. Es muy lindo. No sé cómo voy a pagarle esto. Estoy segura de que está muy feliz de tenerlas aquí.
Después de todo, estaba muy preocupado por ti. Me partió el corazón. Sentía tanta pena por ustedes dos. Ni siquiera sabía cómo acercarme a ti y decirte. Te conozco, Sukram. La vida encuentra su camino. Estaba predestinado. Pero con la ayuda de Dios lo superaremos. Ashley recibió un adelanto de la pastelería y buscará una casa hoy. Ay, me alegra mucho. Dios las ayude. También consiguió un empleo. Si yo empiezo a trabajar, podremos salir adelante. Pero, ¿se resolvió todo? Dime, ¿piensas aprobar esa relación? ¿Qué pensaste? No, no está bien. No puedo. Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Sabemos que es así. ¿Sabes? Aunque yo quisiera, su madre no aceptará. Ella va a odiar a Ashley. Urak no podrá contra eso. Eso es cierto, Emil. Hablé con Ashley muchas veces, pero ella no escuchó. Ella está sufriendo mucho. Ambos lo están. Pero ella ya me prometió que nunca volverá a verlo. Ojalá cumpla su promesa. Ella lo hará. Claro que sí. Porque vio lo triste que estaba. No se atrevería a hacerme daño otra vez. Ah, Emel, querida. No sé qué decir, pero espero que tengan lo que desean. Eso espero. ¿Quieres café? Por supuesto. Sin azúcar, ¿cierto? Sí. Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo puedo ayudarlo? Quiero comprar un anillo. Vamos a ver. ¿Busca un solitario o una alianza? Solitario. Esto es lo que tenemos. ¿Tiene algo específico en mente? Bueno, esta es mi primera vez. No tengo idea. Entonces, déjeme ayudarlo. ¿Su futura esposa es como un gran anillo brillante o más bien uno simple y elegante? Tiene que ser sencillo y elegante. Muy bien. Entonces, estas son las sugerencias que tengo. Este es perfecto. Gran elección, señor. Este es uno de los más hermosos que tenemos. Tiene muy buen gusto. Dime, papá. ¿Cómo te va, Burak? Necesito hablarte de algo importante. ¿Puedes venir a casa ahora? De acuerdo. Ya voy. También tengo algo muy importante que contarte. Está bien, de acuerdo. Hablemos. Nihat. Nihat, ¿puedes hablar con Burak? Estoy preocupada por él. No lo descuidemos. Acabo de hablar. De volverá pronto a casa. Ay, estupendo. Nihat. Amor, ¿estás bien? No estoy bien, Zelda. No lo estoy. Mira esto. No te equivocaste. Nihat, ¿qué son estas fotos? ¡Ay! No lo puedo creer. También a mí me cuesta mucho creerlo, pero las fotos hablan por sí solas. Esto es muy grave. Esta serpiente supo poner a Ashley contra nosotros. Y no entiendo ni cómo ni cuándo fue que lo hizo. Quizás lo planeó todo desde el principio. Sí, quizás, no lo sé. Todo es posible, Zelda. Ay, Nihat, ¿qué vamos a hacer? Burak tiene que saber en qué tipo de juego está involucrado. Nihat, salvemos a nuestro hijo. Tranquila, amor, no te preocupes. Confía en nuestro hijo. ¿Qué te parece un pastel todo lleno de corazones? Es una propuesta de matrimonio. Y debe tener chocolate. Amor, te hago una pregunta. ¿Vamos a hornear ese pastel? No, ¿por qué? Ardan, por supuesto que lo haremos nosotros. Claro que no vamos a hacer que ella hornee su propio pastel. Correcto, podemos hacerlo, sí. Ashley, bienvenida. Buen día. Bienvenida, querida. Toma asiento.
Oye, Gonya, ¿quieres que veamos esas casas? Por supuesto, cariño. Ya estuve viendo y elegí algunas para mostrártelas hoy. Mira, me gusta esta. Es muy cara. Sí, es bonita, pero un poco cara. Los alquileres son muy altos. Mira esta de aquí. No está mal, pero es demasiado pequeña. No me gusta. Necesitan más espacio. Lo sé, pero quiero que esté cerca de la pastelería. No puedo pagar transporte. Los alquileres ya son demasiado. Eso es cierto. Sigamos. Debe haber algo. ¿Ese? Papá. Hola. Hola, Burak. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué no te sientas? Papá, lamento mucho lo sucedido, porque no tenía la intención de lastimarlos ni a ti ni a mamá, ni tampoco a Ashley. Lo sé, hijo. Precisamente de eso quería hablar contigo. Ashley y tú, ¿por cuánto tiempo han estado juntos? No es como tú piensas, papá. No es que todo empezó aquí en casa. Nos hicimos amigos cuando ella vino a vivir a casa. Pero nos conocemos desde el verano pasado, aquellos días del viaje a Bodrum. Hice que la despidieran de su trabajo. ¿Tú hiciste que la despidieran? ¿Pero cómo? Es un poco complicado. Fue por un pequeño accidente. Luego nos encontramos en el hotel de Bodrum y por mi culpa la despidieron de allí también. Al mismo tiempo, su madre empezó a trabajar aquí. Regresamos a Estambul y me sorprendió verla aquí. Fue como un mal chiste. Donde quiera que mirara, siempre estaba allí. Luego me enamoré. Pero Burak, ¿estás seguro? Quiero decir si estás seguro de lo que sientes por ella. Ashley proviene de un círculo completamente diferente. Quizás fue eso lo que llamó tanto tu atención. No. Ashley no es como cualquier otra chica, en serio. Pero esto no es algo temporal para mí, papá. Estoy realmente enamorado de ella. Mira, papá. Intenté con todas mis fuerzas convencer a Ashley de esta relación. Ahora que logré estar con ella, no podemos devolver el tiempo. La táctica es la misma. ¿Qué táctica? Ashley es importante para mí, papá. ¿No ves lo mucho que cambié en este tiempo? Ashley me hizo cambiar todo lo que era. Papá, quiero casarme con ella. Burak, si te dieras cuenta de que ella no es la persona que dice ser, ¿aún querrías casarte con ella? ¿A qué te refieres? Mira estas fotografías. Dime quién es esa mujer que estás viendo. Bashak, dime. Es ella. Bashak y Ashley están colaborando. Al igual que Bashak pudo casarse con Sinan en el pasado, hoy Ashley está usando las mismas tácticas para atraparte a ti. Lo que a ellas les importa es el dinero, nada más. Es imposible. Ashley sería incapaz de eso, incluso si se estuviera muriendo de hambre. Hijo, esta es la táctica. Hacen lo mismo. ¿No lo dijiste antes? ¿Que aparecía donde quiera que fueras?
Bodrum, en casa, aquí, allá, donde sea. Qué conveniente para ella, ¿no? Durante años no tuvimos cerca a Bashak. Y de repente aparece en nuestras vidas en cuanto empiezas a salir con Asli. Por favor. No. Debe haber una explicación razonable, papá. Asli sería incapaz de andar con alguien como Bashak. Te aseguro que conozco muy bien lo astuta que es Bashak, hijo mío. Y te lo estoy advirtiendo. Esa mujer es peligrosa. Y por desgracia, Asli es su peón. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué me haría algo así? Ay, ¿qué tiene que ver? Nada más que tú eres mi hijo. Y fui yo el que reveló el verdadero rostro de Bashak en el pasado. Y durante muchos años, dije claramente que Bashak no era la persona adecuada para Sinan. Ella está tratando de lastimarme a través de ti. Simple como eso. No, te equivocas, papá. Mira, no sé qué pasó y cómo pasó, pero estás equivocado. Y eso te lo voy a demostrar. Ya verás. Estoy llamando por la casa. ¿Fue alquilada? ¿Tiene alguna otra casa como esa en este barrio? De acuerdo. Muchas gracias. La tomaron. ¿Y ahora qué? Ya llamamos a todas. Tal vez pasamos alguna por alto. ¿Esta? Ah. Buenos días. Bienvenida. Disculpa, no te vimos venir. ¿Qué? ¿Están buscando una casa? Sí. Mamá y yo debemos mudarnos. Ah. Una amiga mía tiene una casa cerca de aquí. Y quería alquilarla. ¿De verdad? Claro. Si quieres, puedo llamarla y preguntarle. Sería genial. De acuerdo. Ya vengo. Dios mío, ojalá que se dé. Ojalá, Gonja. Asli, tienes mucha suerte. Ya todo está tomando su curso. ¿Cómo logras oír todo desde ahí, chismoso? Soy profesional. La casa está disponible. ¡Qué bien! Si quieres, podemos ir a verla ahora. Maravilloso. Déjame buscar mi chaqueta. Está bien. Les haré saber. Que te vaya bien. Buena suerte. No puede ser. Papá no puede tener razón. Lugar tan hermoso. Veamos si te gusta el interior. Seguro. Vamos, entremos. Cielos, amo todo lo que es esta casa. Me encanta. Me alegra mucho que te guste, Asli. ¿Entonces la tomas? Sí, la quiero. El depósito. Tú conoces al dueño de la casa. ¿Se lo darías tú misma? No quiero que alguien se me adelante.
Ashley, oye, esta casa es tuya desde el momento en que dijiste que la amabas. Creo que puedes manejar fácilmente el resto con el dueño, ¿verdad? Está bien. Ashley, querida, debes garantizarlo. Transfiere el dinero a través de un banco. Estoy muy agradecida por tu apoyo. No tengo palabras para agradecerte. No es nada. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Te estoy ayudando porque sufrí mucho en el pasado y sé lo que se siente. Cualquiera sea la razón, te debo mucho. Créeme, trabajaré muy duro para ti. Haré todo el esfuerzo posible. No hay dudas de que lo harás, querida. Maldita sea. Necesito escuchar lo que dicen. Ashley, ¿sabes? El mundo de los negocios es como el de los hombres. Cuando tú más les das, menos es lo que recibes. Cuanto menos les das, más recibes. Piensa en la relación con tu novio. Los hombres son difíciles. Incluso el que parece más simple requiere concentración, ambición y tenacidad. Pero solo hay una regla y es usar la inteligencia. Cuando te decides por algo, debes perseguirlo con mucha determinación. Se trata de demostrar interés y actuar, lo sé. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Pagarás por esto. Gonya, ¿qué tal? Se ve genial, ¿cierto? Sí, se ve genial. A Ashley le va a encantar. ¿Lo ves? Mi hermano le propondrá matrimonio. ¡Es increíble! Bueno, su amor es verdadero. Nuestro amor también lo es. ¿Espera? Y ahora, tenemos que llamar a Ashley, pero ¿dónde está Burak? Estoy seguro que viene en camino. ¿Por qué no llamas a Ashley? ¿Lo hago? Uh-huh. Oye, Ardam. ¿Ah? Burak compró el anillo, ¿cierto? Estoy seguro que sí. No puede pedirle matrimonio sin un anillo. Seguro que lo tiene. No, tienes razón. Debe tenerlo. ¡Estoy tan emocionada! Cálmate, cariño. Ahora llámala. Está bien. A mi mamá le gustará mucho el lugar. Gracias por todo. Oh, de nada, Ashley. Podemos comenzar a trabajar juntas luego de que te mudes. Estoy segura de que haremos grandes cosas. Eso espero. Disculpe. ¿Sí, Gonya? Ashley, amiga, ¿qué estás haciendo? ¿Todo bien? Acabo de ver la casa. Es muy hermosa. El valor de la renta es razonable. Nos veremos mañana para firmar. Me alegro por ti, amiga. Ashley, tenemos un pedido, pero debemos entregarlo mañana. Es urgente. ¿Puedes pedirle permiso a tu mamá para quedarte? ¿Así lo terminamos? Muy bien, llamaré para pedirle permiso. Ok, nos vemos. Nos hicieron otro pedido. Tienes un gran futuro por delante. Habrá muchos pedidos. Nosotras haremos cosas más grandes. Debo pedirle permiso, mamá. Está bien. Hola, mamá. Necesito preguntarte algo. Muy bien. Pero Burak no llega. Vendrá tarde. Ya llamamos a Ashley. Cariño, seguro que ya viene en camino. Tranquila, lo llamaré. Si no, no te quedarás tranquila. Lo voy a llamar. ¿Hola? ¿Burak? Ya llamamos a Ashley. Está pidiendo permiso. ¿Qué haces? ¿Ya vienes en camino para acá? El plan se cancela. No me esperen. Pero Burak, ¿qué? ¿Burak?
¿Qué pasó, amor? ¿Colgó? No va a venir. ¿Qué? ¿Por qué no vendrá? No lo sé, no se escuchaba bien. Dijo que el plan se cancela. Estoy seguro de que pasó algo grave, de lo contrario vendría. ¿Qué podría ser, Ardam? Ni siquiera te lo dijo. Puede ser algo sobre su familia. ¿Eso crees? Sí, seguro es eso lo que pasa. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ay, todo se ve tan bonito. ¿Qué podemos hacer? Creo que nada. Será mejor que limpiemos todo esto, Ardam. Ok, no te preocupes, lo volveremos a hacer. Bueno, mejor llama a Ashley ahora y dile que ya no venga. Claro. Llámala ya. Tienes razón. Uf. Dime, Gonja. Ay, amiga. Cancelaron el pedido. Ya no tienes que venir, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué? Bueno, está bien, ya no iré a la pastelería. Iré a casa. Nos vemos. Está bien, amiga, nos vemos. ¿Hubo un cambio de planes? Sí. Sabes, puedo llevarte, si eso quieres. No, gracias. No hay ningún problema. Dime, ¿a dónde vas? Muchas gracias. ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Burak? ¿Qué haces? ¡Baja la voz! Ashley. ¿Ashley? ¿Por qué me dejaste y te fuiste con Volkan? Burak, te lo ruego, baja la voz. No lo haré. ¿Por qué mejor no vuelves a divertirte? ¿Quién sabe con quién has estado hasta esta hora? Estás celosa porque salí. ¿Por qué estaría celosa? A ver, dime. Está bien. Ashley, yo te quiero mucho. Burak, te lo ruego, entra a la casa. Alguien nos puede ver. Ok. Ok, ya voy. Entraré a la casa. Burak, hueles muy mal. ¡No puedo! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? ¿Todo fue una mentira? ¿Lo fue? ¿Burak? ¿Te encuentras bien, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Papá. Papá, amo tanto a Ashley. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? ¿Cómo pudo aliarse con ella? Tranquilo, hijo. No te pongas así, por favor. ¿Estarás bien? No, papá. No puedo soportarlo. Incluso me enfrenté a ti, ¿entiendes? Dejé mi relación con Chala. Me convertí en una nueva persona. Pero todo fue una mentira. El odio, papá. La odio. Pasará pronto. Todo pasará. Tu amor pasará. Tu odio pasará. Anímate. Hijo, no te preocupes. No, papá, no. Quizá pueda olvidar el amor. Pero el odio, eso no lo olvidaré. Yeah.
Esto pasará, mi amor. Esto pasará. No dejaré pasar esto. Pagarás por lo que has hecho. ¿Ashley? El desayuno está listo. No, mamá, no quiero comer en la pastelería. Está bien. Me voy. Ay, Nihat, haz algo para comprar esas acciones de esa mujer llamada Bashak. ¿Qué pasará cuando vuelva Elchin? Se volverá loca. Ella y Sinam se sentirán incómodos. No entiendo qué hará con esas acciones. Tienes razón. ¿Qué hará ella, cierto? Estás diciendo lo mismo. Estoy seguro de que sabe que querremos comprarle esas acciones. Ella ganará más dinero. ¿Cuál es el problema? Ella es la mujer más malvada que he conocido. Ciertamente lo es. Pero le haré una gran oferta. Estoy seguro de que aceptará. Eso espero, querido. Bien. ¿Ya te vas, cariño? Prefiero ir en persona y hablar con ella. Ok, querido. Pero por favor, avísame cualquier cosa. No lo olvides, ¿sí? Descuida. Te mantendré al tanto. Buenos días, Ashley. Buenos días. Buenos días. ¿Viniste temprano? ¿No irás a la universidad? No, la señora Bashak y yo iremos a lo de la casa. No pude hacer nada, me sentía muy mal. Yo puedo ayudarte, amiga. Me vendría bien. ¿Y cómo estás? ¿Y tú cómo crees? Éramos tan felices. ¿Qué nos pasó de repente? No lo sé, Gonya. Siento como si me hubiera despertado de un sueño sin fin. Es como si no supiera dónde estoy. Todo lo que siento es dolor. Extraño mucho a Burak. ¿De verdad no volverás a ver a Burak? No puedo verlo. Se lo prometí a mi madre, Gonya. Estaba tan triste por todo lo que pasó. Ya está algo mayor. Y sabes lo orgullosa que es. Si Burak convenciera a sus padres de disculparse con ella, quizá ella cambie de opinión, pero eso no va a pasar. Es mejor que terminemos. Ay, amiga. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...